Vale. Y ahora aquí. Dani. You're telling your followers that you've started. Hola, buenas. Buenas. Estoy intentando conectar con Dani. Vamos a hacer el live los dos juntos. Retain your followers. A ver si se conecta Dani. Send request. Vamos a estar explicando el taller que vamos a dar el 25 de septiembre, conjuntamente con Dani. ¿Se me oye? ¿Me sentiu? Veig aquí el Pep i la Marian que esteu connectats. Daniel Alavern is unable to join. Vale. Seguirem provant. Daniel. Send request. A veure, hola, em sentiu? Els que esteu? Ara. Ara et veig, Dani. Em sents? Sí. Sí? Sí. Molt bé. Ara estava preguntant a la gent que ja s'ha connectat a veure si em sentien. Però no em diuen res. Bueno. Vale. Esperem... Empezamos en castellano. Empezamos, sí. Esperamos unos minutos. Vale, un par de minutos para que vaya entrando la gente. Vale. Y bueno, de esta manera pues vamos a... Porque ahora está avisando a la gente. Sí. Vale. Ya veo que va entrando. La de Omaona también. De Sabaidi. Hola. ¿Qué tal? Vamos a contaros hoy el taller que haremos el día 25, Daniel y yo. Ahora nos presentaremos y os contaremos cositas. Hola. Hola. ¿Tú los ves los comentarios, Dani? Sí. Sí, vale. Yo los veo. Muy bien. Pues si quieres empezamos, ¿eh? Sí, vamos empezando ya. Vale. Vale. Bueno. Pues muy bien. Vamos a empezar presentándonos, Dani y yo, y luego os vamos a contar de qué va el taller y para qué estamos haciendo este taller, cuál es nuestra motivación y de qué va a ir el taller y el formato y el material, todo lo que se necesita. ¿Empiezo yo, Dani, o quieres empezar tú? Me parece bien que empieces tú. ¿Sí? Vale. Adelante. Pues yo me presento, soy Eugenia Barbat, creadora también del proyecto de Eurogeometría, que es desde donde estamos haciendo este live. Es un proyecto que empezó este año y en el que hacemos los sólidos platónicos decorados. Hay alguien que les llama, a mí me gusta llamarlos, son joyas para el espacio. Les voy a mostrar una que tengo aquí para que os hagáis una idea. Este, por ejemplo, es un cubo estrellado y los hacemos decorados y, bueno, de aquí sería un poco la idea. Mi background, yo soy de formación, soy aparejadora, arquitecto técnico, o sea que tengo una facilidad para la visión espacial, para ver las formas de dos dimensiones en tres dimensiones,
Esto lo he tenido, ha sido un don que he tenido ya desde el colegio, desde pequeña. Que recuerdo que mis amigas del colegio, las empollonas, venían a preguntarme a mí cuando eran las clases de geometría descriptiva. Y decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que vengan a preguntarme a mí las empollonas? Y yo soy de las normalitas. Y bueno, poco a poco me fui dando cuenta, gracias a estos espejos, de que tenía esta facilidad. Y bueno, mi formación fue técnica y ahora he derivado pues en esto, en acercarme a la geometría sagrada y en construir sólidos platónicos. Hace años que construyo sólidos platónicos con otros materiales, ahora los estoy haciendo con materiales más nobles, más bonitos. Y bueno, estoy encantada de dar todo lo que he recibido, ¿no? De todos los conocimientos que he recibido de geometría sagrada y poderlos ofrecer al mundo, ¿no? No sé qué más contaros, Dani. ¿Quieres continuar tú? Sí. Bueno, pues yo me llamo Dani. Con Eugenia hace muchos años ya que nos conocemos. Y bueno, es un placer poder compartir con ella este proyecto. En mi caso, pues la formación pues viene de lejos, ya que empecé con la meditación y con el yoga a los 16 años. Y bueno, y desde entonces pues me he formado tanto en yoga como en distintas disciplinas relacionadas. En meditación, por ejemplo, con mi maestra, con Amma, etcétera. Y bueno, actualmente pues soy terapeuta, astrólogo y profesor de yoga. Y bueno, básicamente mi motivación personal en relación a este taller y en relación a la geometría sagrada se debe al buen hacer, digamos, de Eugenia, ya que hace poco me ofreció un set de geometría sagrada, de sólidos platónicos, y empecé a experimentar con estas figuras. Antes no había experimentado con los sólidos nunca en mi vida, y la verdad es que, bueno, noté un gran cambio a nivel energético y a nivel de, digamos, de equilibrio. Y fue a raíz de esta experiencia que, bueno, que nos propusimos hacer esta formación, este taller, con ganas de poder también ampliar. Con lo cual, pues bueno, la verdad es que es un yo creo, un regalo para todas aquellas personas que tengan ganas de, primero de todo, experimentar, ¿no?, consigo mismas, y luego también con la voluntad de poder ayudar a otras personas en su camino de sanación con algo tangible, pero a la vez muy sutil y muy energético. Y básicamente es esta la presentación. Sí, 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 con Dani fue la idea de montar este taller, ¿verdad, Dani? Fue un día en Tarragona, en casa de mi padre, que teníamos un encuentro como amigos y decidimos probar los sólidos en los chakras de Dani y fue como, oh, sorpresa, esto es muy potente. Yo me alegré mucho porque Dani confió mucho en él, tiene mucha experiencia, es muy sensible a las energías y me hizo mucha ilusión, Dani, que te tocara tanto, ¿no? Y que, bueno, gracias a esto hemos montado este taller, de ahí nace, ¿no? De aquel día de, oh, sorpresa, esto es algo potente, esto es algo que hay que compartir y no quedárselo solo para uno, sino que lo bueno cuando encuentras algo que te impacta y que te nutre es poderlo compartir, ¿no? Totalmente. Así fue. Mira, yo voy a empezar enseñándoos los sólidos platónicos. Estos los hago yo a mano con mi socia de Euglo. Son hechos a mano con tubos de vidrio y son los que se ponen en los chakras. Esto es lo que Dani os va a contar cómo funciona en el cuerpo. Yo soy la fabricante de los sólidos.
Y estos son los que Dani se puso en el cuerpo y dijo, uy, esto es muy potente. Ya lo sabíamos porque esto funciona de hace tiempo, la gente lo utiliza para sanar el cuerpo, para sanar los chakras, pero bueno, fue a raíz de nuestra experiencia que decidimos compartirlo, ¿no? No solamente una teoría, algo que hemos aprendido, sino la práctica de ponerlos en el cuerpo, sentirlos y ver cómo van equilibrando los chakras. Estoy pasando por todos, ¿eh? Este es el último, es el dodecaedro. Todos sí, eso, estoy diciendo los nombres. Sí. Hay alguno que no has dicho y bueno, así también las características, ¿no? Para que... Sí. Están hechos con tubos de vidrio, ¿vale? Y con hilo de pescar por dentro. En el taller también vamos a construir uno de ellos, aunque lo construiremos un poco más básico, ¿eh? Con cañas de beber. Estos son los que utilizamos para terapia. Están hechos con, ya os digo, tubos de vidrio y dentro hay un hilo de pescar. El hilo es un solo hilo, está tejido todo con un solo hilo y no tiene nudos, de manera que la energía fluya bien por cada pieza. Los nudos hacen que la energía se estanque. Este es el dodecaedro, tiene 12 caras. Este es el icosaedro, que este tiene 20 caras, ico es 20. Uh-huh. Y que todos están hechos con la misma técnica. Tienen unas bolitas para que redondear los encuentros entre las diferentes aristas. Este es el cubo que este conocemos todos, es el más básico. Este es el octaedro. Octa porque tiene 8 caras, también son las pirámides de Egipto, bueno, y de todo el planeta son así, son de base cuadrada, pirámides de base cuadrada, esto sería encima de la Tierra y esto para abajo es lo que energéticamente está dentro de la Tierra. Y el quinto, este es el tetraedro, tetra porque son 4, es una pirámide de base triangular y... Es el elemento tetra, tiene 4, es el elemento que tiene 4 caras, es el que tiene de menos caras. Os lo he ido enseñando de en orden de menos a más, ¿no? De menos caras a más caras. Uh-huh. Y bueno, el taller va a consistir en esto, cómo utilizar estas figuras geométricas para sanar el cuerpo. A mí lo que me gusta explicar de los sólidos platónicos es que no solo son unos cuerpos geométricos, sino que son la base de todo lo que existe en el universo. Todo el universo está compuesto, está ordenado, toda la energía está ordenada y hay unos códigos que ordenan la energía. Y estos códigos es a lo que llamamos geometría sagrada. Estos códigos ordenan no solo la materia, sino todo lo que existe en el universo. A mí me gusta mucho hablar de... ordenan efectivamente todo, incluso la naturaleza, ¿no? Qué curioso que las piñas siempre tienen el mismo número de... Aquí las he pintado con colores para que se vea, ¿no? Siempre tienen 13 espirales en un sentido y en el otro sentido tienen 8 espirales. 8 y 13 son 2 de los números Fibonacci. Cualquier piña de cualquier parte del mundo cumple con... este patrón y esta manera de crecer la piña. He pasado mucho tiempo buscando piñas y contando sus espirales y siempre es así, 8 y 13, 2 de los números Fibonacci. Eso también lo vamos a explicar en el taller, ¿no? Cómo la geometría está en la naturaleza. Otro que me gusta mucho contar es, esto también es la espiral Fibonacci, ¿no? En el Nautilus, este es el típico ejemplo de la espiral Fibonacci, y la manera como crece este caracol cumple con la espiral Fibonacci. Vamos a explicar lo que es, numéricamente cómo se expresa y cómo dibujarla incluso, ¿no? Bueno, y cómo se encuentra en muchos aspectos de la naturaleza. Yo os he mostrado 2, pero en infinidad, en la forma de la curvatura de nuestra oreja, en los dedos también, ¿no? La proporción entre esto, esto y esto es la proporción áurea, ¿no? Nosotros también tenemos códigos, la manera como estamos construidos, también tenemos estos códigos. Uh-huh. Y, bueno, se encuentra en la naturaleza, nosotros, porque nosotros somos naturaleza, se encuentra en todas partes.
Y cuando nosotros estamos en desequilibrio, que es cuando tenemos enfermedad, una manera de equilibrarnos y volver a nuestro equilibrio es utilizando estos códigos de la geometría sagrada. Otra cosa que vamos a explicar también, que es la flor de la vida, que es este patrón que algunos ya debéis conocer y que explica, está en los templos más antiguos del planeta Tierra y que explica de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, casi nada, ¿no? Sí, ¿eh? Es un patrón muy importante, del que salen los cinco sólidos platónicos saliendo aquí. Bueno, yo os explicaré esto, ¿no? Un poco toda la teoría y todo lo que son los sólidos, los arquimedianos, cuáles son sus diferentes interpretaciones, bueno, maneras de, por ejemplo, este es el tetraedro, que antes os lo enseñaba en el de, este es el de terapia, este en el que se muestran las aristas, en este se muestran las caras, en este se muestran las bolitas, estos son los vértices, ¿no? Sería como estas bolitas, solamente la expresión de estas bolitas. Esta es la expresión femenina, que es curva, y esta es la expresión masculina, que son las aristas. Y bueno, luego ya más allá también tenemos los arquimedianos, que es qué le pasa al tetraedro cuando le cortamos las puntas. Bueno, todo esto lo vamos a explicar y cómo entre ellos también se hace alquimia, tenemos mucho material, ¿eh? Cómo juntamos todos los sólidos platónicos y hacemos alquimia entre ellos. Y así, bueno, vamos a descubrir los códigos del orden en la energía, ¿no? En nuestro cuerpo, en la naturaleza, y cómo podemos aplicarlos. Dani, qué fantástico. Qué fantástico. Bueno, es súper interesante, ya que todo el rato estamos, si nos fijamos, estamos hablando pues, de fractales, ¿no? Un principio hermético dice que tal como es arriba es abajo, o también de otra manera se puede decir que el microcosmos y el macrocosmos se encuentran, ¿no? Y se reflejan el uno en el otro, ¿no? Siguiendo esta ley, pues tal como ha explicado Eugenia muy bien, pues encontramos lo que decías, ¿no? Las mismas leyes rigen, o las mismas figuras, los mismos patrones rigen toda la vida, ¿no? En este caso, a nivel microcosmos, hablaríamos, pues, bueno, del cuerpo, ¿no? Hablaríamos que nosotros no dejamos de ser, digamos, en una escala pequeña, este reflejo del cosmos. Y como tal, por lo tanto, pues también estamos vinculados a, o somos energía, mejor dicho, ¿no? Y por lo tanto, esta energía que es circulante, o sea, que constantemente está en movimiento, no es una energía estancada, cuando, por lo que sea, pues por pensamientos repetitivos, por emociones, digamos, negativas o emociones que nos bloquean, esta energía se queda estancada, ¿no? Entonces, en este caso, pues la ayuda de los sólidos facilita en lo que es el desbloqueo, lo que es la liberación del patrón en sí, a nivel energético. Y cuando hablamos a nivel energético, quizá la gente en general puede pensar, pues, energía como algo, digamos, externo, ¿no? Como algo ajeno, ¿no? al cuerpo, pero en este caso no, en este caso estamos hablando de que la energía nos está interpenetrando, ¿no? O sea, constantemente estamos en conexión, digamos, con a nivel energético, con los distintos cuerpos sutiles bueno, que tenemos, ¿no? Entonces, lo que hacen los sólidos y el objetivo del taller es poder equilibrar y poder liberar, digamos, este tipo de patrón repetitivo, un patrón, pues, digamos, pues, como decía, pues, tanto a nivel mental como a nivel, pues, incluso de órganos, a nivel emocional. Y, por lo tanto, pues, bueno, ¿cómo se hace? Pues, lo que hacemos es trabajando, en este caso tenemos los siete chakras aquí detrás, pues, es trabajando, pues, según el sólido y según la energía que queramos activar o desactivar,
Pues es colocando el sólido en las partes concretas de cada chakra. De esta manera, pues digamos, qué decir, pues en poco tiempo o incluso en un rato de tener el sólido en el cuerpo, podemos notar un cambio importante a nivel de frecuencia, a nivel de vibración, y esto nos posibilita poder expandir o poder hacer una toma de conciencia mucho más profunda de lo que, bueno, pues de lo que quizá pues habitualmente estamos acostumbrados, ¿no? Es importante decir que, claro, esta toma de conciencia no es que sea algo, digamos, milagroso o, digamos, que sea algo en un estado en el que yo estoy pasivo y está sucediendo, ¿no? Sino que, como decía hace un momento, pues la energía está en interrelación. Y, por lo tanto, cuando estoy sintiendo pues, el desbloqueo en sí, puedo ir tomando conciencia y puedo integrar, ¿no? O sea, esto es lo que me posibilita el hecho de trabajar con los sólidos, ¿no? En mi caso, pues bueno, como he dicho al principio, hace muchos años que me dedico profesionalmente a la sanación en sí. Tanto pues, bueno, soy maestro de Reiki, hago también pues trabajo a distancia, etcétera, ¿no? Y como decía Eugenia, pues bueno, he desarrollado una sensibilidad, digamos, hacia la energía más sutil, ¿no? Y puedo decir pues que bueno, es súper potente, ¿no? O sea, el trabajo con los sólidos. Y este es el objetivo del taller en sí, ¿no? De poder proporcionar todo es, digamos, un marco sobre el que trabajar las personas, pues, tanto pues, personas sanadoras que se dediquen profesionalmente, como personas, digamos, en general que tengan interés pues, en poder, digamos, experimentar y poder incluso pues, liberar, digamos, patrones, como decía, con estos objetos. Yo creo que es importante también decir que el set de los sólidos, bueno, lo realiza a mano Eugenia, que es, como os ha enseñado, pues tiene un arte, tiene un don, y exacto. Y como decía también Eugenia, pues con digamos, con material noble, que esto hace que, bueno, que la energía pueda fluir mucho, mucho mejor, ¿no? Este set va incluido en el precio, o sea, va incluido en el taller, pero si alguien tiene el set ya previamente, pues entonces en este caso no se le enviaría. Y bueno, bueno, decir también que el taller, como ha dicho Eugenia, es el día 25, dura todo el día, desde las 10 de la mañana a las 8 de la tarde, y bueno. No sé, ¿quieres añadir tú algo más? Vamos a estar haciendo una parte de teoría y luego una parte de práctica. En la práctica la haremos con Camila. Dani y yo estaremos juntos, los dos, y conjuntamente nos veréis en una pantalla para no tener tanto... Sí, el taller, no lo hemos dicho, será online, esto es importante. Sí, será online, sí. Sí, lo haremos los dos juntos. Y habrá esto, una parte teórica por la mañana, ¿no? Y por la tarde va a ser más práctica. Exacto, sí. Sí, habrá un dossier, o sea, un dossier explicando, digamos, pues eso, pues tanto la teoría como también la parte práctica con ejercicios, digamos, de visualización, de meditación y pues a nivel pues también más, digamos, pues lo básico para entender pues el funcionamiento de cada chakra y cómo equilibrar, cómo trabajar con los sólidos. En esto Eugenia, pues bueno, también gracias a su experiencia, pues será de una gran ayuda para las dudas que podáis tener, etcétera, ¿no? Sí, como será en directo, también estaremos para responder preguntas, para quien necesite aclaraciones, tendréis a los profes aquí online. Y en cuanto a material, como decíamos, quien no tenga, se les va a enviar un set de los 5 sólidos platónicos. Y otra cosa que también en la parte práctica vamos a construir un tetraedro
Entonces, lo que necesitaremos que tengáis en casa como material es comprar un set de cañitas para beber, ¿vale? De distintos colores, da igual como sean, y hilo de pescar, ¿vale? Un hilo de pescar que se encuentra en cualquier ferretería, nos vale. Si lo tenéis que comprar, mejor 0,3 o 0,4, ¿vale? Pero bueno, si no, el que tengáis, ¿vale? Y con esto vamos a hacer, como mínimo, vamos a construir un tetraedro para que ya tengamos la práctica, porque cuando lo construimos también estamos bajando la información. Sí, muy interesante. Sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues podéis escribir en el chat. ¿Qué más de cuestiones prácticas? ¿El precio? Sí, el precio son 140, incluyendo lo del set de los sólidos. Y sin el set son 85 euros. Esto en lo que es el taller completo de todo el día. Incluye el dossier y bueno, y la grabación, porque lo haremos vía Zoom. Esto es importante. Sí, la grabación para que después también lo podáis ver más tarde si así lo queréis. No podéis hacer preguntas. Bueno, las podemos responder por escrito, pero bueno, lo bueno del directo es que podéis hacer preguntas en aquel momento. No, pero por Zoom también pueden se puede preguntar a viva voz. Sí. Sí, pero quedará grabado y la gente que después quiera hacer preguntas, una vez lo esté viendo, en lugar del sábado 25 lo vea otro día, pues que sí, que estaremos disponibles por email, pero no en live. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que está todo, ¿no, Dani? ¿Quieres añadir algo? Bueno, animar a la gente a que os apuntéis y que experimentéis de primera mano con esta potente herramienta, que, bueno, sin duda no os va a defraudar. Sí, sí, yo también os animo a practicar, a los que queráis conocer cómo se siente la energía en el cuerpo, vais a tener, ya os digo, el set, os vamos a explicar cómo ponerlo en el cuerpo, en qué chakras y dejarlo ahí para sentir su energía. Y bueno, os vamos a descubrir los códigos de la creación del universo, de la materia, ¿no? Todo lo que todos estos secretos de la geometría sagrada. Para todos los que queráis apuntar, ahí estaremos disponibles. Exacto. Pues bueno, hasta aquí el directo. Así que bueno, también cualquier duda, en los próximos días pues también iremos haciendo la publicidad y bueno, nos podéis escribir o bien por mensaje directo o bien en los comentarios. Publicaremos el cartel también, lo pondremos aquí en, ¿no? Para que se pueda reenviar, lo publicaremos aquí en Euglo y en el Instagram de Dani. Exacto. Muy bien. Pues bueno, pues muchas gracias y nada, seguimos. Muy bien, vale. Adiós. Adiós. Adiós.